Comisión de Crímenes de Guerra de los Aliados. Dejen la puerta de su celda abierta. Eso es todo. Dejen que escape. No es un procedimiento habitual. Una irregularidad así podría tener graves repercusiones. Exactamente. Por supuesto. Es una responsabilidad muy grande. Lo siento, señor Wilson, pero deberíamos... Acabemos ya con esta discusión. ¿De qué sirven las palabras? No me hablen de responsabilidades. Sé cuáles son mis responsabilidades. ¡Dejen la puerta de su celda abierta! ¡Que escape! ¡Es nuestra oportunidad! Pero, señor... Sé lo que me juego. ¿Me oyen? Soy consciente de ello. Pero sigo insistiendo. Esta obscenidad debe ser destruida. ¿Me oyen? ¡Destruida! Viajo por cuestiones de salud. Viajo por cuestiones de salud. Tengan listos sus pasaportes. Por cuestiones de salud. Hola, querido. ¿Por qué viene usted a este país, señora? Yo no voy a comprar. ¿Cómo dice? ¿El motivo de su viaje a este país? Vengo a reunirme con mi marido. ¡El siguiente! Bienvenida, señora. Stefan Polanski. Toma, atiéndelo tú. Sí, señor. ¿Qué viene a hacer a este país? Viajo por cuestiones de salud. ¿Cómo? ¿Por cuestiones de salud, dice usted? ¿Viaja por cuestiones de salud? Y viene precisamente aquí. Bueno, el siguiente, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje, señor? ¿Qué pasó? Yo lo voy a seguir a pie. Tú vete en el carro. Ah, bien. Hotel Nacional 7702. ¿Diga? Sí. ¿No lo habrás perdido? ¿Sabes a dónde va? Mi esposa le está siguiendo. Ha ido al fotógrafo. Probablemente para conseguir un pasaporte nuevo. Y nuevas instrucciones. Quieto. Ah. Quiero conocer el paradero de Franz Kindler. Franz Kindler. Franz Kindler no existe. Franz Kindler murió en el crematorio. ¡Es una orden! Tengo un mensaje para Franz Kindler. Del alto mando. Yo no puedo... Yo estoy cumpliendo una misión del alto mando. ¿Sabe el nombre que usa actualmente? Estados Unidos, en la ciudad de Harper. Oh,
Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha tenido buen viaje? Sí, gracias. Vaya, veo que lo está usted pasando muy bien, señor Potter. Ese soy yo. Sí, un tipo muy divertido. Oiga, ¿podría dejar esta maleta aquí? Sí, puede usted dejarla, pero no me hago responsable. Póngala en la estantería, allí estará cuando vuelva por ella. Óigame, por favor, ¿en qué puedo servirle? ¿Cuál es el mejor hotel de la ciudad? Le recomiendo el de la señora Peabody, está muy cerca de aquí. Es por ahí, señor. Sí, gracias. Escuela Masculina Harper, fundada en 1827. Utilicen los aparatos de esta sala bajo su responsabilidad. ¿Puedo pasar? Sí, claro. El señor Charles Rankin vive aquí. Pues sí, pero no está en estos momentos. ¿Regresará pronto? Dentro de unos minutos. Exactamente. Pues, dentro de unos minutos. Unos minutos. ¿Puedo... ¿Puedo esperarle aquí? Pues sí, si lo desea. ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Es usted amigo del señor Rankin? Sí, lo soy. Ah, yo soy Mary Longstreet, encantada. A sus pies. Es raro que se retrase tanto. A veces toma una cerveza después de la última clase. Pero seguro que hoy vendrá directamente. Hoy es el día de nuestra boda. ¿Se van a casar? Sí, a las 8.
Ya sé que resulta poco convencional que yo esté aquí, pero tenía que poner estas cortinas. Normalmente, ¿por qué camino viene? Pues viene de Werther Hall. Es ese edificio de la cúpula, ¿lo ve? Gracias. ¿Y quién le dijo que...? Franz. Franz, soy yo. No te acerques, nadie debe vernos juntos. Ve por detrás de la iglesia hacia el bosque, dirígete al bosque. Sigue el sendero. Espérame allí. Hola, profesor Rankin. Hola, chicos. ¿A qué estáis jugando? A la caza del zorro. ¿Y quién es el zorro? Yo, y voy dejando pistas. Podría hacerlo usted, señor Rankin, y rebajaría un poco de peso. Anímese y venga con nosotros. Al bosque. Vaya rulla. Bueno, me gustaría, pero no puedo. Tengo varias cosas que hacer. Venga más tarde, estaremos allí un buen rato. Le esperaremos, no nos falle. ¡Por ahí va! ¡Vamos, deprisa! Meineke. Sí, Meineke. Qué sorpresa. Me alegro de verte. Y yo a ti. Les han matado a todos menos a mí. Me ha costado mucho, pero al fin he conseguido dar contigo. ¿Me has visto? No has cambiado. Aunque seas sin uniforme, sigues siendo el mismo. Franz, he cambiado. Ya no soy el mismo. Yo también. Yo también he cambiado, camarada. Ya sabes que quemé todo lo que tenía en Alemania y en Polonia que pudiera dar una pista de mi identidad. Y a ver si adivinas qué voy a hacer esta tarde a las 6. Estaré delante de un sacerdote al lado de la hija de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un famoso liberal, y la chica es incluso bonita. Sí, el camuflaje es perfecto. ¿Quién puede imaginarse que Franz Kindler se encuentra actualmente en la Escuela Superior de Harper dando clases a los hijos de notables familias americanas? Y que me quedaré aquí hasta el día que volvamos a resurgir. Franz, ¿habrá otra guerra? Por supuesto. Sería horrible que estallara otra guerra. Las consecuencias serían imprevisibles. Mira, a mí me dejaron en libertad. ¿En libertad? ¿Es que no lo entiendes? ¿Quién te dejó en libertad? Fue un milagro. ¿Pero qué dices? Fue obra de Dios. Franz, soy un hombre nuevo desde aquel momento. Mi viejo camarada se ha vuelto religioso. Franz, me han abierto todas las puertas. Todas las puertas. Debes creerlo, fue un milagro. Te dejaron en libertad para que les trajeras hasta mí. ¿Te han seguido? ¿Te han seguido hasta aquí? Sí. ¿Quién te ha seguido? Creo que era un policía. Pero vestía de paisano y tenía como aspecto de ser el jefe. Fumaba en pipa. Pero yo le tendí una trampa y él picó y le maté. Le dejé fulminado de un golpe en la cabeza. Lo siento, pero ya está hecho. ¿Has matado al hombre de la pipa? ¿Al hombre que te seguía? ¿No te ha seguido nadie más? Alguien debe llevarte a la salvación. Confiesa tus pecados como hice yo. Proclama tu culpabilidad. Solo así podrás lograr la salvación. ¿Realmente crees eso, camarada? Necesitarás fuerzas. Aquellas fuerzas que solo pueden venir de Dios. Arrodíllate, Franz. Y elevaremos juntos nuestras plegarias para que Él te dé fuerzas.
Dios Todopoderoso. He pecado, Señor. Pero no quiero seguir siendo un pecador. Repite conmigo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Dios misericordioso, envíame tu ayuda en estos momentos. Dios misericordioso. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí, ante Dios y ante los hombres, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Charles, ¿aceptas a esta mujer como legítima esposa? Acepto. ¿Y tú, Mary, aceptas a este hombre como legítimo esposo y te comprometes a vivir con él el sagrado estado del matrimonio? Amándole, cuidándole y honrándole en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Sí, acepto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una boda? Sí. La hija del juez Longstreet es juez de la Corte Suprema. Un frasco de aspirina. Sírvase usted mismo. Está en la tercera estantería. El frasco grande está a la izquierda. Es más económico. Cójalo usted mismo. Está en su casa. Tenemos todo lo que necesite. Eche un vistazo y sírvase usted mismo. Ahí, allí mismo. Esa misma es. ¿Ha ido a ver a la señora Peabody? Sí, y me quedaré unos días. Póngame un café. ¿O debo servirme yo mismo? Aquí se sirve todo el mundo. Así es, sírvase usted mismo. Cóbreme esto, Potter. Son $3, señor Todd. Adiós. Gracias. Adiós. Me gusta con leche. ¿Dónde está? Aquí es costumbre tomarlo solo. El de la derecha. Oh, gracias. ¿Con quién se casa esa señorita? Con uno de los profesores de la escuela. No es de aquí, es forastero. Yo rellené la licencia. Oh. Sí, soy el secretario del ayuntamiento. ¿Quiere jugar a las damas? Bueno. Secretario, Sí. Debe de ser una gran responsabilidad. Se podría decir que el secretario lo controla todo. Sí. Normalmente aquí
15, 20. A veces jugamos hasta 25 centavos la partida. Es un poco elevado para mí. Pero acepto. Echaremos una canita al aire. Eso está mejor. Salgo yo. Oh, muy bien. Supongo que conocerá usted a todo el mundo por aquí. Sí, claro. Les conozco a todos. ¿Ha venido por negocios? Ajá. ¿Es maestro? No, no. ¿Vende algo? No, no. No, no. ¿Compra? Oh, anticuario. Todos vienen a Harper. El juez Lonstrick tiene la mejor colección, pero no pierda usted su tiempo. No, ya supongo que no venderá. ¿Sabe si han venido otros compradores últimamente? Pues, ahora que lo dice, ha venido un tipo esta mañana. En el mismo autobús que usted. Ah, ¿sí? Ha dejado la maleta aquí y no ha venido a recogerla. Podría ser un colega suyo. No, no. Más bien, parecía un predicador. Solo estuvo aquí un momento y consultó la guía telefónica. Era un tipo raro, nervioso, con aspecto de amargado. ¿Le duele la cabeza, señor? No, no, no es nada. Oh, lo celebro, pero... Hay que prestar más atención al juego. 25 centavos, por favor. Ha sido una ceremonia preciosa. La novia está francamente muy... Hola, papá. ¿Has visto a Charles? No lo encuentro por ninguna parte. No me digas que ya te ha abandonado. Pues parece ser que sí. Hola, Red. ¿Has visto a Charles? Ve a ver si lo encuentras. Anda, vamos, corre. Vamos, búscale. He buscado por todas partes y no la encuentro. Dios mío, empiezo a estar preocupada. ¿Por qué estás preocupada, cariño? Charles, te has cambiado de ropa. ¿Y no deberías hacerlo tú? Vamos a emprender nuestro viaje de luna de miel. Dame 5 minutos. Llegadas a Harper durante los últimos 12 meses. ¿Es usted el relojero? No, solo colaboro. Lo estaba limpiando. Oh, es una máquina preciosa, realmente preciosa. Me llamo Wilson. Norman, Norman Lonstreet. Encantado de conocerle. Mucho gusto. No puedo juzgar muy bien desde fuera, pero diría que es de finales del siglo XVI. Probablemente de Kulbrich o Strasberg. ¿El reloj? Oh, no sabría decirle. Mi cuñado es el experto. ¿Está ahí arriba ahora? No, está de viaje. Va a ocuparse de él cuando regrese. Oh.
¿Es un experto? Bueno, en realidad es un pasatiempo para él. ¿De veras? Pues compartimos la misma afición. ¿Luna de miel? Sí, él y mi hermana. Tiene que volver el viernes por lo de los exámenes. Ajá. Es uno de los profesores de la escuela. Se llama Rankin. Ah. Es agradable enseñárselo a alguien que sabe apreciar lo que realmente vale. Mm. Pero mi especialidad es la plata vieja. Ah, ya. Plata vieja. En estas obras casi siempre se nota la mano del artesano. Es una característica muy peculiar. No es que yo sea un gran experto, pero es preciosa, realmente preciosa. Ya estamos bienvenidos aquí. Hola, Norman. Hola, hola, hija. Señor Wilson, mi hija Mary. ¿Cómo está, señor Wilson? Charles Rankin. Mucho gusto. Encantado. Espero no haber sido inoportuno al visitarles en estos momentos. Hola, no, Mary. No se preocupe. Jeff, ¿cómo estás? Bien, tienes un aspecto bienvenida fantástico. Bienvenida a casa, Mary, cariño. Ha sido corto, pero intenso. Sara. Siéntense, os enfriará la comida. Sí, vamos, caballeros. Vamos, bueno, pronto. Pues, oh, maravillosas. Señor Wilson, sí. Póngase usted a mi derecha. Jeff, tú ahí al lado de Charles. Muy bien. Papá, preside la mesa. El aire de las montañas me ha abierto el apetito. ¿Tienes hambre, cariño? Oh, sí. Yo también. ¿Crees que habrá suficiente comida en casa para todos? Vamos, no seas exagerado. El señor Wilson está confeccionando un catálogo de obras de arte de plata. Qué interesante. También es una autoridad en relojería. ¿De veras? Charles también. Sí, eso me dijo su hermano. Y que va a restaurar el de la torre de la iglesia. Lo intentaré. ¿Eh? Es un digno empeño. Pues yo preferiría que no lo hiciera. A mí me gusta tal como está, aunque no funcione el reloj. ¿Lleva mucho tiempo en Harper, señor Wilson? Desde el viernes, creo. Sería antes, porque yo le visité el viernes. ¿Qué tal su cabeza? Oh, mucho mejor, gracias a usted, doctor. Le golpearon el jueves, ¿recuerda? El día de la boda. Sí, es cierto. Llegué el miércoles. ¿Fue un golpe muy fuerte? Oh, nada grave. Bueno, lo suficiente como para hacerle un chichón como una bola de billar. Tengo la cabeza muy dura. Parece como si él también hubiera ido a las montañas. Está hambriento. Bueno, está bien. Aquí tienes. Esto es para ti. Buen chico. Y no pidas más, ¿eh? ¿Cómo va el trabajo? Como siempre. La política internacional es complicada. He leído el informe de ese tipo. Standish. Sí, es un retrógrado. Sigue usando la jerga de los años 30. ¿Standish? El corresponsal del London Times en Berlín. Aunque claro está que solo cita rumores. Hombres que se encuentran en la noche. Lugares de encuentros subterráneos. Rituales paganos. ¿Y tú lo crees, papá? Todo es posible. Lo siento, señor, pero creo que eso es ridículo. ¿Ah, sí? Tal vez alguien fanático, pero ningún alemán con sentido común puede pensar en una nueva guerra. ¿Conoce Alemania, señor Rankin? Lo siento. Siempre suelo hacerme enemigos hablando de ese tema. Es muy poco popular. Oh, bueno, podríamos considerar la opinión objetiva de un historiador objetivo. ¿Historiador? Un psiquiatra podría explicarlo mejor. Los alemanes se consideran como las víctimas del odio y las conspiraciones mundiales de los pueblos inferiores, de las naciones inferiores. Nosotros podemos admitir el error. Los alemanes no. Fíjese en lo que ocurrió en la Guerra de España. Nosotros aprendimos la lección por nuestra lista de bajas. Es una experiencia a considerar. Supimos por quién doblaban las campanas. Los alemanes no. No, aún siguen los caminos de sus dioses. Aún siguen con los ojos fijos en sus ideas fijas. En todos esos lugares secretos de reunión en los que usted no cree, el alemán cobra vida con su flamante armadura y ondean las banderas de las noches de los bárbaros. El mundo cristiano ya tuvo su Mesías, pero para el alemán, el Mesías no es el príncipe de la paz. Es otro bárbaro. Otro Hitler. Entonces usted
¿No tiene fe en las reformas que se están realizando en Alemania? Lo siento, señor Wilson, pero no creo que se pueda reformar un pueblo si no es desde dentro. Los principios básicos de libertad e igualdad jamás han funcionado en Alemania. Han desperdiciado la experiencia de los demás pueblos. Libertad, igualdad y fraternidad jamás tendrán raíces en Alemania. Marx. Proletarios unidos, abajo todas las cadenas. Marx no era alemán, era judío. Pero, mi querido Charles, si consideramos tus argumentos, no existe solución. Una vez más, discrepo. ¿Cómo lo ve usted? Es una locura. Un recién nacido en brazos. Oh, Charles, no te imagino abogando por una paz cartaginesa. Cariño, debo recordarte que el mundo le causó muchos problemas a los cartagineses en el pasado, hace 2000 años. Te expresas como un pedagogo. Hablando de pedagogo, señor Wilson. Sí, sí. El martes vendrán a tomar el té unos colegas de Charles. ¿Querrá usted acompañarnos? Me gustaría mucho, pero mi trabajo aquí ha terminado. Me marcho de Harper mañana. Es raro que el señor Wilson se marche tan precipitadamente. Sí, es raro. Mira, a Red le gusta su nueva casa. Me encanta. Vamos, Red, anda, vamos a dar una vuelta. Cariño, no es necesario que lo saques. Ábrele la puerta. Un paseo le sentará bien. Vamos, Red. Llego a Washington mañana. Tenías razón acerca de Rankin. Está fuera de sospecha. Era alemán porque era judío. Creo que me quedaré unos días más. Soy yo, cariño. Oh, lo siento. Me ha asustado. Aquel hombre. ¿Qué hombre? Aquel que ya te he mencionado. El que vino el día en que nos casamos. No sé lo que me pasa. Jamás había soñado algo parecido. He tenido miedo. Gracias.
cuando cruzó la calle para ir en tu busca. Él seguía andando, pero de pronto su sombra permanecía inmóvil. ¿Qué puede significar eso, Charles? Él seguía andando y su sombra permanecía inmóvil. Puede tener sentido. Estás muy cansada. Sí, quizás sea eso. Apágame el cigarrillo, ¿quieres? ¿Qué ha sido eso? Oh, me parece que es Red, Charles. ¿Qué le ocurre? Lo he dejado en el sótano. No me sorprende que llore. Ese perro jamás ha estado encerrado. Si vive con nosotros, tiene que acostumbrarse. Por las noches dormirá en el sótano. Y durante el día llevará correa. No me gusta que los perros sean tratados como prisioneros. Es mi perro. Por favor, Mary. No insistas. Hola, Red. ¿Cómo es que no estás con tu ama? Lo he tenido en casa, pero ha llorado durante toda la noche. Oh, ¿cómo se da la pesca por aquí? Bastante bien. ¿Quiere acompañarme? Oh, me temo que no llevo la ropa adecuada, pero creo que a los peces no les importará. Gracias. Hoy no tengo suerte. ¿Le apetece una chocolatina? Oh, muy amable, gracias. ¿A toda la familia le gusta la pesca? Oh, mi padre es fantástico. Siempre vuelve con algo. ¿Qué me dice de Charles? ¿Charles? Oh. A veces le llamo señor Rankin en el colegio. Siempre me hago un lío. No, él pasa la mayor parte de su tiempo libre con el reloj. ¿Por qué no le cae bien? ¿Qué quiere decir? Oh, a usted no le cae bien su cuñado. Sé que no es asunto mío, pero me gustaría que me dijera por qué. Pues no puedo decir que no me caiga bien. No, no hay razón para ello. No me diga que me meto donde no me llaman, porque ya lo sé, pero no lo puedo evitar. Es mi trabajo. Lamento involucrarle en esto, pero solo puedo acudir a usted. Necesito ayuda desesperadamente. ¿De qué se trata? Su hermana podría tener problemas. Es un asunto delicado, pero me voy a sincerar con usted. En realidad, no soy un comerciante de antigüedades. Soy algo así como un detective. Bien, ¿y qué quiere que haga, señor Wilson? Me interesaría saber todo lo que hizo Charles el día de su boda, hasta el momento de la ceremonia. Creo que podré averiguarlo. A menos que Charles descubra lo que esté haciendo. Yo lo tendré ocupado. Oh, señor Wilson, seguro que se equivoca. Mary no se enamoraría de un hombre que no fuera honesto. Quisiera estar equivocado, Norman. Pero las cosas son así. Ya sabes que a veces el amor es ciego. Buenas noches, señor Potter. Buenas noches, señor Wilson. Buenas noches. Buenas noches, señor. Son 85 centavos. ¿Se ha recuperado del golpe? Oh, sí, gracias. ¿Está usted pendiente de la hora? Ajá.
¿Y del ángel del reloj que está dando la vuelta? ¿Es un ángel masculino o femenino? No lo sé. Bueno, supongo que eso no importa entre ángeles. Vaya. ¿Se retira? No, quiero la revancha. Tengo derecho, 25 centavos, ¿no? A propósito, ¿ha venido a comprar algo para la cena el señor Rankin? No. Seguro que aún sigue ahí arriba. Sí, seguro. Oscurece pronto últimamente. Aquel hombre no ha venido a recoger su maleta, ¿verdad? No. Qué raro. ¿Verdad que sí? He estado tentado de abrirlo y ver lo que hay dentro. Tengo curiosidad. Dadas las circunstancias, creo que está usted en su derecho. ¿Usted cree? Bueno, pero no quería hacerlo sin un testigo. Para eso estoy aquí. ¿Ah, sí? Pues no se hable más. Vamos a satisfacer nuestra curiosidad. Vamos a ver. A ver si acierto. Un suéter, jabón y una navaja de afeitar envueltas en una toalla con las letras S.S. Cristóbal. Un par de zapatos viejos. Sí, sí. Y folletos de propaganda religiosa. Ha acertado. Hola, señor Potter. Buenas noches, señor Wilson. Hola, Mary. Buenas noches, señor Rankin. El señor Potter y yo hemos estado curioseando una propiedad ajena. La maleta de un tipo que la dejó en depósito y no ha vuelto a recogerla. ¿Oh? Y de eso hace más de 2 semanas. ¿Y dijo que había venido a Harper? No, solo miró la guía telefónica, pero no telefoneó. Era un tipo raro. Un hombre misterioso de ojos azules. Andaba de un modo peculiar, como si de pronto fuera a echar a correr. ¿Hablaba con acento extranjero? Pues sí, pero no sabría decirle qué acento, aunque era extranjero. ¿Tiene idea de quién podría ser, señora Rankin? Pues no. Solo estaba curioseando, como ustedes. Todos los extranjeros suelen tener acento extranjero, ¿no? Mary, ¿has visto a Red? No, no desde que te lo dejé hace unos días. Se pasa todo el día en el bosque. No viene a casa ni siquiera para comer. ¿No me dijiste que se había escapado? Nunca había hecho eso. No, es muy raro. Vamos, Mary. Buenas noches, señor Wilson. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Ha podido averiguar algo? Meineke fue a casa de Rankin y su hermana lo vio. Se lo dijo Mary. Iba a decirlo. Su hermana es una gran mujer, Norman, pero debe saber con qué clase de hombre se ha casado. Usted no conoce a Mary. Ella no aceptará nada en contra de él. Debe creerme. Debemos prepararlo de forma que se entere por sí misma. ¿Me comprende? Sí. Una cosa es segura. Actualmente no sabe nada, excepto que él no quiere que admita que vio a alguien que realmente vio. Daría cualquier cosa por oír la explicación que le está dando ahora mismo. Yo era estudiante en Ginebra. Conocí a una chica. Una noche, antes de graduarnos, salimos al lago juntos. Me dijo que si no le prometía casarme con ella, jamás volvería a tierra firme. Yo creí que bromeaba, pero no fue así. Antes de que pudiera detenerla, se puso de pie en la barca. Bueno,
Me tiré detrás de ella, pero fue demasiado tarde. Había desaparecido. Solo una persona sabía que habíamos ido al lago juntos. Su hermano. Él sabía que yo no la había matado, pero me dijo que no lo consideraría un asesinato si le compensaba de alguna manera. Le di todo lo que tenía. Acepté el chantaje. Y según pasaban los años, me permití pensar que los muertos, muertos estaban. Pero el día de nuestra boda volvió a aparecer. Sí, su hermano, ese hombre. Le entregué todo el dinero que tenía, pero volvió otra vez. Cariño, tenías que habérmelo dicho. No deberías llevar ese terrible peso tú solo. Eres maravillosa. Te quiero, Mary. Oh, Charles. Pero, ¿por qué no volvió por sus cosas? Pues, supongo que una vez consiguió el dinero, se podía permitir cosas mayores. Cariño, estoy terriblemente nervioso. Creo que trabajaré con el reloj esta noche solo. Yo solo. Eso me calmará. Lo comprendes, ¿verdad? Claro que lo comprendo. ¿Quieres que te acompañe a casa? No, cariño, no es necesario. Es muy tarde. No importa. En Harper no hay nada que temer. Te quiero. El pobre Red. Seguro que oyó mi silbido. Pero ni siquiera podía ladrar. Anduvo a rastras hasta que murió. ¿De qué cree que murió? Vamos a averiguarlo. Es Red, el perro del juez Longstreet. A mí me parece que está muerto. Lo han llevado a la consulta del doctor Lawrence. ¿Usted sabe algo de eso? Es raro, ¿verdad? ¿Quiere jugar? No. No, gracias. Son 5 centavos. Muchísimas gracias. Dígame, doctor. ¿Cuánto podía vivir el perro con tanto veneno en el cuerpo? No más de 5 minutos, diría yo. Pues debió de ser envenenado a un centenar de metros de donde murió. Y los últimos metros se movería mucho más lento. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jeff. Señor Peabody, ¿quiere entrar esas revistas y darse prisa? Sí, señor Potter. Vamos, muévase. Ya lo hago, señor Potter. Buenas tardes, señor Wilson. Adiós. Adiós, Norman. Adiós. Entrarás por ahí, señor Peabody. Vamos, dense prisa. Acerca de esa clase de asesinato. ¿No es igual que matar a un hombre? Debería serlo. Es lo mismo. Tenía fango en las patas delanteras y en las traseras no. Hojas secas mezcladas con fango. Seguro que Red escarbaba en alguna parte del bosque. ¿Tiene idea del porqué, señor Wilson? Un cadáver, creo. Meineke. Aquel hombre. Entonces. Y
Ya cerraba. ¿Qué ocurre? Iba a la reunión. No se ha enterado. Todo el vecindario anda revuelto. ¿Qué desea? Un somnífero. ¿Por qué andan revueltos? Buscan un cadáver. El de aquel individuo que hace unos días dejó su maleta aquí. No tenía noticias de que hubiese muerto. ¿Y cómo lo saben ustedes? Por lo visto lo descubrió el perro del juez Longstreet. Por eso le envenenaron. Desde el primer momento en que vi a aquel forastero, no me gustó. Parecía un personaje del siglo XV. Presentí que acabaría mal. Oh, Sara me ha dicho que estabas aquí arriba. ¿Por qué haces la maleta? ¿Vamos a alguna parte? Los dos no, cariño. Yo solo. ¿Pero qué estás diciendo? Muchos hombres dejan a sus mujeres porque no las aman. Yo debo dejarte por todo lo contrario, porque te quiero. Lo comprenderás en cuanto sepas la clase de hombre que soy. Eres el hombre con el que me he casado y eso es lo que importa. Cariño, hablaba en serio cuando dije para lo bueno y para lo malo. Yo fui quien mató a Red. No es posible. Fue un accidente. No, lo maté a propósito. Cuando has cometido un asesinato, puedes cometer otros hasta convertirlo en una cadena que te estrangula. Descubrí a Red escarbando en la tumba de un hombre que maté. Sí, el que vino a verme el día de nuestra boda. Tú lo mataste. Con estas manos. Las mismas que te han abrazado a ti. ¿Comprendes ahora por qué debo marcharme? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Le habría dado todo lo que me hubiese pedido, pero su ambición no tenía límites. Él sabía que tu padre tenía dinero. Sabía que el juez Longstreet protegería a su hija, evitando un escándalo, aunque le costara unos cuantos miles de dólares. Oh, Mary. Tenía que haberme ido a un mundo desconocido y perderme yo solo, pero... te quiero. Y soy débil. Cariño. Si tú te vas, yo iré contigo. Tú también compartirías mis problemas. Charles, ¿qué clase de relación tenías con ese hombre? En realidad, ninguna. Solo tú sabes que le conocía. Pues no tienes nada que temer, porque sabes que yo no voy a hablar. Pero, Mary, el hecho de que no hables te convierte en encubridora del crimen. Pero debo hacerlo. Formo parte de ti. Estás temblando en mis brazos como si estuvieras en contacto con la muerte. Son los nervios. Abrázame, Charles, abrázame. Señor Peabody, acompañe al sheriff a la oficina del forense. Sí, señor. Efectivamente, se trataba de ese hombre y estaba enterrado en el lugar que descubrió el perro. Buenas noches, señor Wilson. Buenas noches. Buenas noches, señor Norman. Buenas noches, señor Potter. Bien, vamos allá. ¿Qué hacemos con Mary? No podemos dejarla a solas con él ahora que lo sabemos. Hemos de suponer que el cuento que le explicó acerca de Meineke era falso. Norman, creo que su hermana está a punto de oír la verdad. Charles. Me harán mirar el cadáver. Vaya, espero que no. ¿Por qué no podría? Me parece que no podría. Jamás he visto a un muerto. Yo... ¿Cuántas personas vendrán al té, Mary? 28 en total, creo. Si sigue sin comer nada, no vas a caer muchos. Enferma, Mary. 28. Puede retirarse, Sara. No, lo digo por su bien. Supongo que debería. ¿Deberías qué? No lo sé. Me aterra pensar que puedan hacerme preguntas. Yo... Mary, debes tranquilizarte.
Si has de seguir adelante, tienes que saber lo que vas a decir en todo momento y comportarte con naturalidad, como si no ocurriera nada. Ahora, cariño, escúchame. Te quiero. Y estoy dispuesto a ir a la policía. Es tu padre, Mary. Quiere hablar contigo. Sí, gracias, Sara. Mary. Hola, papá. Sí, creo que sí. Un momento, se lo preguntaré. Quiere que vaya a verle. ¿Y yo también? Ha dicho que quiere verme a solas. No es sorprendente que un padre quiera ver a su hija, ¿verdad? ¿Verdad? No. Muy bien, papá. Ahora mismo voy. ¿No te parece un poco raro? ¿Raro? No, en absoluto. Charles. Escucha, iré a la iglesia a trabajar con el reloj un rato mientras tú estás con tu padre. Pasa luego a recogerme. Tengo tanto miedo. ¿Por qué querrá verme a solas? Su voz me ha sonado distinta. Serenidad, recuérdalo. Pasa, Mary. ¿Ocurre algo? El señor Wilson está aquí por un asunto muy serio. Debemos intentar ayudarle en todo lo posible. Quiere hacerte algunas preguntas. ¿Y qué quiere saber el señor Wilson? ¿Se ha enterado usted que ayer se descubrió un cadáver, señora Rankin? Sí. ¿Conocía al difunto? No, no lo conocía. ¿Ha visto el cadáver? No. Pues entonces, ¿cómo puede estar segura de que no le conocía? Claro que no estoy segura. Señor Wilson, ¿sospecha usted algo de mí? Si es así, dígalo. Usted encubre a un asesino. Tal vez esta fotografía le refresque la memoria. ¿Reconoce a este hombre? Es Konrad Meinecke. Usaba el nombre de Polanski, comandante de un campo de concentración nazi. Es él, ¿verdad? Usted lo vio aquí, en Harper. No, no, jamás he visto a ese hombre, señor Wilson. Señor juez, ¿le importaría apagar las luces? Le he mostrado unas películas a su padre y quisiera que usted también las viera. Soy miembro de la comisión de aliados que investiga los crímenes de guerra. Es mi obligación llevar a los nazis evadidos ante la justicia. Y esa obligación es lo que me trajo a Harper. Pero usted no pensará que... Señor Wilson, yo jamás... Yo ni siquiera he visto a un nazi. Tal vez lo haya hecho sin reparar en ello. Viven como la gente normal. Y actúan como la gente normal cuando les conviene. Una cámara de gas, señora Rankin. Los condenados primero recibían una ducha caliente para que tuvieran los poros abiertos y el gas actuara mucho más deprisa. Y esto es una fosa de cal donde enterraban a centenares de hombres, mujeres y niños con vida. ¿Por qué quiere que vea esos horrores? Todo esto que está viendo es el producto de un cerebro. El cerebro de un hombre que se llama Franz Kindler. ¿Franz Kindler? Sí, uno de los hombres más brillantes del partido nazi. Fue Kindler quien aplicó la teoría del genocidio. La eliminación masiva de gente de los países conquistados. De este modo, después de la guerra, Alemania sería la nación más fuerte de Europa Occidental. Biológicamente, claro. Al contrario que Goebbels, Himmler y demás jefes, a Kindler no le gustaba la popularidad. Los periódicos no hablaban de él. Y antes de desaparecer, destruyó toda evidencia que pudiera relacionarlo con el pasado, hasta la última huella dactilar. No hay la menor pista en cuanto a la identidad de Franz Kindler. Con una excepción.
Tiene un pasatiempo que es casi una manía. Los relojes. Y otras personas también. Usted mismo. Aún no he terminado de explicarme, señora Rankin. En una prisión en Checoslovaquia, un criminal de guerra esperaba ser ejecutado. Su nombre, Konrad Meinecke, exoficial ejecutivo de Franz Kindler. Un auténtico monstruo. Llevaba el olor de la carne humana quemada en su propia ropa. Le pusimos en libertad con la esperanza de que nos condujera a Kindler. Y me trajo hasta aquí. Y aquí perdí su pista. Hasta ayer. Su perro Red le encontró. Pero, desgraciadamente, Meinecke estaba muerto y enterrado. Y ahora en todo el mundo solo hay una persona que pueda identificar a Franz Kindler. Esa persona sabe. Sabe perfectamente a quién vino a ver Meinecke. No, no puede ser. Charles no es un nazi. Usted estuvo en casa de Rankin la tarde en que llegó Meinecke. ¿Dónde? En casa de Rankin. Sí. ¿Fue alguien allí estando usted? No recuerdo. Oh, vamos, no hace tanto tiempo, solo 2 semanas. Usted colocaba unas cortinas. No fue nadie. ¿Estuvo sola toda la tarde? No. ¿Quién más había? Charles. Vino después de su última clase. Y estuvimos juntos más de una hora. No hay nada que pueda relacionar a mi esposo con ese Kindler, ni una sospecha. Esto es ridículo, señor Wilson. Si pretende utilizarme para implicarle, no podrá. No podrá porque es una mentira. Todo es una mentira. ¡Una mentira! ¡Una mentira! ¡Una mentira! ¡Mary! Espera un momento, Mary. Sabes que tu felicidad y tu bienestar significan mucho para mí, ¿verdad? Sí. Sí. Tenemos que afrontar esto con sinceridad, hija. Es posible que en estos momentos tu felicidad dependa de que me digas toda la verdad. El señor Wilson tiene razón. Sí, sin saberlo te has casado con un criminal. Se puede anular el matrimonio. No estás obligada a él por lealtad de esposa. Él es bueno. Es bueno. No le haría daño. No le haría daño a nadie. Y mucho menos esas monstruosidades. Entonces la verdad no puede perjudicarle. Charles no estuvo contigo aquella tarde, ¿verdad? Recuerdo que me lo dijiste al regresar a casa. Tú también estás en contra suya. Espera un momento, Mary. Jamás te he caído bien. Por eso no me crees ahora. Pues déjanos en paz. Mary. ¡No es un nazi! ¡No es uno de ellos! ¡No lo es! ¡No! Ahora ya conoce los hechos. Pero no los acepta. Es demasiado horroroso para que ella lo asimile. No tanto que Rankin pudiera ser Kindler, sino que le haya podido entregar su amor a alguien así. Pero tenemos un aliado, su subconsciente. Conoce a un aliado y lucha para que le oigan. El sentido de la verdad de su hija es demasiado fuerte como para ocultarlo. Espere, señor Wilson. Si no es Charles Rankin, podríamos descubrirlo sin mucha dificultad. No me interesa probar que no es Charles Rankin. Solo me interesa probar que es Franz Kindler. ¿Y cómo se propone hacerlo? A través de su hija. Si no me equivoco, va a sufrir una crisis nerviosa. Por experiencia sé lo que es más corriente en estos casos. Rankin se dará cuenta y eso es lo que espero. ¿Qué quiere decir? Pues que no podrá fiarse de una persona al borde de la histeria y tendrá que actuar.
Podría intentar escaparse, pero no lo creo, porque eso le delataría. O... Continúe. Podría matarla. Mi sangre fría le asombra y le comprendo, porque es usted su padre. Y precisamente porque es usted su padre, es por lo que le hablo así. Sé que es duro y que debemos evitar que se cometa otro crimen. Pero si hay pruebas de que es un asesino, su hija es la única que puede ponerlas en evidencia. Esa entrevista con tu padre. Era una trampa, Charles. El señor Wilson ha intentado convencerme de que eras un nazi, pero yo no le he creído. Imagínate, tú un nazi evadido. Se cree muy lista. Quería que le hablara de ese hombre que vino a verte. ¿Te ha dicho si sabía quién era yo? Un nazi. Franz Killer. Me ha presionado. Pero no he dicho nada, ni a papá tampoco. Me he enfrentado a los dos. He hecho exactamente lo que me dijiste. Y se lo ha creído. Pero he venido enseguida para avisarte. No pueden hacerte nada, ¿verdad? No, no pueden hacerme nada. Estoy a salvo si tú no hablas. No diré nada. Te lo juro, aunque me torturen, te lo juro, no diré nada. ¿Oyes? Ahí vienen. Tengo que bajar a recibirles. Actúa con naturalidad. Y sonríe, ¿comprendes? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te quiero. Yo sabía que lo conseguiría, porque cuando él se propone algo, lo consigue. Profesor, tiene usted unas manos de oro. Sí, pero se pasa las noches trabajando. ¿Cuándo piensa dormir? Son maravillosos. Todos. Aunque ahora quizá las campanas de la iglesia no le dejarán conciliar el sueño. Sara, te he dicho que quiero estas cortinas corridas. No me gusta que el sol toque los muebles. No es bueno. Oh, no seas exagerada. Una casa no es un hogar sin No me importa. Esta es mi casa y las quiero corridas. Bueno, tú mandas. Haré lo que me digas. ¿Está todo a punto? Cuando descubrieron el cadáver debió de ser algo horrible, sí, ¿verdad? No fue nada agradable, por supuesto que no. Ah, hola, Mary. Querida, ya estamos aquí. Con una sola receta no puedo despachar tantos frascos. No es bueno abusar de los somníferos. No se preocupe. Lo digo por su Muy bien. Muy amable. ¿Se lo envuelvo? No, gracias. Yo jamás tomo somníferos. Un hombre debe conciliar el sueño de forma natural. Aunque ahora lo ha puesto usted difícil con esas campanas. Supongo que ya tendrá usted preparado el helado que le pidió mi esposa. ¿El helado? Sí. Ya lo he enviado. El señor Wilson dijo que iba a pasar por su casa y se lo di a él. ¿Hice mal? ¿La señora Rankin? Este crimen es espantoso. Esta era una ciudad tranquila. No había ocurrido una cosa así jamás. Ahora no estamos seguros ni en nuestra propia casa. Espero que no haya olvidado que tuvo usted la gentileza de invitarme. Oh, claro que no, señor Wilson. Oh, el señor Potter me ha pedido que le trajera el helado, gracias. Sara lo estaba esperando. Espero que no se haya derretido. Atienda a sus invitados, por favor. Sí. ¿Le apetece una copa? Oh, gracias, es usted muy amable. ¿Conoce al señor Clipper? Oh, sí, claro. ¿Cómo está usted? Disculpe, señora. Sí. ¿Quiere que le traiga algo para beber? No, nada, muchísimas gracias. ¿Se sabe quién mató a este hombre? ¿Dónde está el señor Rankin? Llegará de un momento Quisiera a otro. Quisiera felicitarle por lo del reloj. Ya. ¿Lo del reloj? Ha estado muy bien. Este vestido es precioso. Me siento muy cómoda con él. Un poco más que enamoraba a las mujeres y luego las asesinaba. ¿Cómo se llamaba aquel francés? Hola, hola. Landru.
cometió infinidad de crímenes. Podría haber decenas de cadáveres en esos bosques. ¡Qué horror! Por favor, no tengas tantas fantasías. ¿Le apetece un poco más de té? Oh, no, gracias. Es la reacción previsible. Caballeros, ¿desean otra copa? Sí. Ese asesinato ha sido obra de un auténtico criminal. Una ejecución efectuada con premeditación y violencia. Hola. Es muy probable. Hola, cariño. Hola, señor Rankin. Hola, señor Wilson. Quizá usted lo conoce. El poema dice, comete un crimen y el mundo se te convierte en cristal. No, no lo conozco. Comete un crimen y el mundo se te convierte en cristal. Comete un crimen. Comete un crimen y parece que una capa de nieve cubra el suelo. Esto revelaría en el bosque las huellas de cada perdiz, ardilla, conejo, ratón. No se puede olvidar la palabra hablada. No se puede borrar la pisada. No se puede echar al suelo la escalera para no dejar ningún rastro. Oh, señor Wilson, ¿sabía que es usted sospechoso número uno en nuestro caso de asesinato? Oh. De momento es el único. El señor Potter piensa que usted lo hizo para apoderarse de una valiosa antigüedad. ¿Ah, sí? Bueno, yo no quería decir nada, pero si he de ser sincera, pienso lo mismo. Mary, ¿qué hace Wilson aquí? No lo sé. Tú le invitaste, ¿no? ¿Qué pretende? No lo sé. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. Acuérdate, Mary, el viernes. Sí, me acordaré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ayudo, cariño? ¡No! 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 Mary, Mary, tranquila. Tranquila. Se rompió y las perlas cayeron al suelo. Él se la llevó arriba. Cuando marché aún oía cómo lloraba. Bueno, se acerca el momento. Casi ha ganado su subconsciente. Ahora debemos vigilar a la señora Rankin. Que no salga de la casa sin que yo sepa a dónde va. Y si yo no estoy, trate usted de retenerla con el pretexto que sea. ¿Entendido, Sara? Descuide, puede confiar en mí. Al romper ese collar ha firmado su sentencia de muerte. Su vida ahora depende exclusivamente de nosotros. Cada vez que camine por un terreno resbaladizo, o esté cerca de algo que pueda caer, o conduzca un coche o cualquier cosa que podría causar su muerte accidental, su vida estará en peligro. Entiendo, estaré pendiente de ella. Telefonear a Mary. 3:30 ir al local de Potter. 4 abandonar el local de Potter. 4:05 volver a casa. Tiempo establecido. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, señor. Hoy intentaremos acabar con el tema de Frederick de Grossa, Kernig von Groysen, profesor Vandenberg y el príncipe von Polen. Federico el Grande para ustedes. Con el 8. Con el 863, por favor. Diga. Mary. Mary, soy Charles.
¿Me oyes? No puedo hablar muy alto, así que escucha con atención. Ha surgido algo muy importante. Debes ir a la iglesia inmediatamente, a la torre de la iglesia. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No quiero que nadie sepa que vas a ir. No se lo digas a nadie. Sal ahora mismo y deja el coche en la parte de atrás de la iglesia. Entra por la puerta trasera. ¿Entendido? Bien. ¡Peabody! Voy, voy. Hay un gato en las estanterías. Ya voy, ya voy. Muévase, hombre de Dios, pero qué lento es usted. Sí, señor. Tenga cuidado, Peabody. Le toca a usted. ¿Vas a salir? ¿A dónde vas? Te he preguntado a dónde piensas ir. Te he oído. ¿Y bien? Sara, parece que olvidas que ya no soy una niña. Soy una mujer casada. Sí, pero recién casada. Espera un momento. ¿Qué quieres? Tengo prisa. No es necesario que me hables a gritos. ¿Qué te pasa, Sara? Pues yo... Yo... Si tienes algo que decir, me tiro. No sé qué te ocurre últimamente. Nunca te comportaste así conmigo desde que eras niña. Pero, Sara... Tal vez sea culpa mía. Ya no soy tan joven como antes. Puede que ya no me necesite. Por el amor de Dios, deja de decir tonterías. ¿Ves cómo no me tratas bien? Voy a hacer las maletas y a marcharme de esta casa. Sara, lo siento si te he ofendido. No era mi intención, de veras. Sara... No podría arreglármela sin ti, tú lo sabes. Lo sabes, ¿verdad? ¿En serio? Oh, claro, claro que sí, Sara. Oh, yo... mi pequeña. Sara, Sara, por favor, ya no soy una niña. Soy una mujer casada. ¿Sabes lo que siento por ti? Sí, lo sé. Es como si fueras mi propia hija. Sara, te tengo que irme. Prometí ir a un sitio urgentemente. Pero ¿a dónde vas, Mary? No sufras, Sara. Es un secreto. ¡Mary! ¡Ay, no puedo respirar! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa, Sara? ¡Ay, qué dolor! ¡Me voy a morir! ¡No me dejes sola! ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Mary! ¡Cálmate! ¡No te vayas! ¡Mary! No te dejes. Con el 130, por favor. Dígame. Oye, tenía que verme con Charles en la torre de la iglesia, pero ahora no puedo ir. Hazme el favor, ve a decirle que me espere. Norman, nadie debe saber a dónde vas ni por qué. Es muy importante. Muy bien. Dos, tres, ocho, por favor. Póngame con el señor Wilson. Parece que pronto nevará. Sí, eso parece. Señora Randall, señora Lundstrom, miren la hora que es. ¿Trabajan ustedes demasiado en la biblioteca? Oh, no, señor Rankin. Hemos cerrado, como siempre, a las 3:30. Tiene usted razón. Acabé la clase 10 minutos antes de tiempo. Sí, son las 3:44. Jugando a las damas con el señor Potter, no me he dado cuenta. ¿Sabe lo que es usted, señor Rankin? Un profesor despistado. Oh, señor Rankin, qué cosas tiene. Hola, señor Peabody. Thank you.
tiene usted mucha suerte. ¿Ah, sí? Ya lo creo. Buenas tardes, señor Potter. Buenas tardes, Tyler. Quiero molestarle, pero no encuentro las bufandas. ¿Qué? Están ahí, con los guantes. Pues no las encuentro. Mira por... Vuelvo enseguida, profesor. Aquí las tienes, no encontrarías agua en el mar. Perdone, ¿pero te gusta esta? 4. Abandonar el local de Potter. 4:05. Volver a casa. Son 85 centavos. Para. Todo sube, amigo. ¿Tiene estos papeles? No, este no. Bueno, lo siento, señor Potter. El tiempo pasa sin que uno se dé cuenta. Quería estar aquí 5 minutos y me he pasado media tarde. Sí, no se le da mal, ¿eh? Mueve usted. Lo tenía bien preparado. Sí. ¿Huele la cola que empleó para unirlo? ¿Lo ha visto, profesor? Ya ha empezado a nevar. Mire esto, profesor. Doble o nada. Buenas tardes, señor Potter. Buenas tardes. ¿Ido a la iglesia? No, no, Sara. ¿Qué ocurre con Sara? Cuando estaba a punto de irme, le dio una especie de ataque. ¿Un ataque? Ahora está descansando. Jeff dijo que no era grave, pero que me quedara con ella. Charles. ¿Qué te ocurre, Charles? Nada, querida. ¿Por qué querías que fuera a la iglesia? Dijiste que era importante. Sí, era importante. Pero por lo visto me empieza a fallar todo. Charles, ¿qué te van? Lo siento. He tenido una extraña sensación. Yo también tengo mis momentos débiles. No sé cómo explicártelo. ¿Han averiguado algo? No, que yo sepa no, a menos que tú. No he visto a nadie en todo el día, no me he movido de la casa. Corre el rumor de que van a detener a alguien. Me duele la cabeza. Wilson estuvo con tu padre ayer. A lo mejor comentaron algo que hizo sospechar a Wilson. Es una posibilidad. No debes tener miedo. ¿Qué te ha dicho mi hermano? ¿A mí? ¿De qué? ¿No le has visto? No, no le he visto. ¿No has venido desde la iglesia? ¿Me estás interrogando? No, pero cuando supe que no podía ir por lo de Sara, le llamé y le dije que fuera a avisarte. No tenías que decírselo a nadie. Lo hice para que no me esperaras. Llámale y dile que no vaya. No puedo, ya hace media hora. ¡Le he dicho que le llames! ¡Ya se ha ido! Si muere, tú serás la culpable. ¿Qué dices? Lo habéis echado todo a perder. Entre tus torpezas. Y ese estúpido de Mannequin. Esta noche iba a quedar todo solucionado. Yo no quería matar a Norman. ¡Has matado a mi hermano! Sí, se ha ido a la iglesia y ha subido por aquella escalera. ¿Entonces querías matarme a mí? No. Ahora lo veo todo claro. ¡Franz Killer! ¡Mátame! Lo estoy deseando. No podría vivir sabiendo lo que eres y lo que le has hecho. Pero en cuanto me mates, no me pongas las manos encima. ¡Toma! Usa esto.
Oiga, oiga, pónganme con la policía. De orden de bloquear todas las carreteras. Vigilen la estación del ferrocarril y den una batida por el bosque. Bueno, si está donde me imagino, la encontraremos. Haremos todo lo posible. Descuide. Mi hermana ha desaparecido. No está en casa. La torre del reloj. No lo sé. Si él está allí y ella llega antes que nosotros... ¿Qué podemos hacer? Llame al capitán Samuels. Consiga toda la ayuda que pueda y... ¿Se ha hecho daño? A la iglesia. Voy a la iglesia. ¿Y usted qué va a hacer? Ya llegaré, pero dese prisa, la vida de su hermana corre peligro. Tengo un revólver. No lo necesitas. Estoy sola. ¿Qué haces aquí? Ayúdame a subir. ¿Es verdad? ¿Por qué iba a mentir? ¿Te ha seguido alguien? He venido por el atajo, por el cementerio. No me ha visto nadie. Ahora ya no necesito excusas. Temía que no me ayudaras a subir. ¿Qué quieres? He venido a matarte. No, no, Mary, eres tú quien va a morir. Esa escalera estaba preparada para ti. ¿Te vas a caer? No me importa si tú caes conmigo. Te has vuelto loca. Han rastreado el bosque. Les he visto. Desde aquí puedo verlo todo. A esos cretinos no se les ocurrirá pensar que estoy tan cerca de ellos. Si me tiras de la torre, sabrán que estás aquí. Pero, cariño, has tenido una crisis nerviosa. Estás perdida. ¿Por qué si no dejarías tu lecho y vendrías a la torre de la iglesia en plena noche? Creerán que te has suicidado. No la sacrifique a ella. ¡Mire por la ventana! ¡Mire! Ese es un truco muy viejo, señor Wilson. Un truco estúpido. Trucos. Es lo único que usted conoce. ¡Trucos! Porque está fuera de la ley. Pero yo no tengo necesidad de recurrir a eso. Está acabado, Herr Franz Kindler. ¡Ah!
son los ciudadanos de Harper. Vienen por usted. Es gente corriente la que usted siempre ha despreciado, Herr Franz Kindler. Pero ya no podrá burlarse más de ellos. ¡Adelante! Puede matarme a mí y a Mary y a la mitad de esas personas. Pero no tiene escapatoria. Después de la guerra se refugió en la ciudad de Harper. Pero esto se acabó. Solo le queda esta torre. Y esto también se le está acabando. Las cosas que dicen que hice no son ciertas. Solo cumplía órdenes. Usted daba las órdenes. Solo cumplía con mi deber. Dígale a esa gente que se marche de aquí. Yo no soy un criminal. Lo eres. Señor Wilson, no se mueva de ahí. Ahora subo a ayudarle. No, no, no. Gracias. ¿Pero qué ha ocurrido? Hoy es fiesta en Harper. Eso no lo entiendo. ¡Venga, baje! No, consígame una escalera. Me he dislocado un tobillo y tengo un chichón en la cabeza. Y a mi edad ya deben tomarse las cosas con más calma. Le conseguiré otra escalera, señor Wilson. Usted ya ha tenido muchos problemas. Buenas noches, Mary. Que duerma bien.